Nosotros, estudiantes, tuvimos un protagonismo fundamental en la elección de los profesores. Fuimos nosotros los que fuimos a buscar a Blecher, fuimos nosotros los que fuimos a buscar a Lieberman, fuimos nosotros los que fuimos a buscar, en general, todas las eh, materias, por ejemplo, todo el área clínica. Primero, Marcos Victoria era director del Instituto de Psicología que existía previo a la carrera. Era el profesor de Psicología General para la carrera de Filosofía. Y también, por eso mismo, fue el primer director del Departamento de Psicología. Así es. Yo había cursado la materia antes, como materia de Filosofía. Y fue una promoción que se peleó a muerte con él. Hicimos boicot, qué sé yo. Y él nos la tenía jurada, además. Pero, este, Butelman tuvo muchos encontronazos. Y yo iba todo el tiempo al departamento de psicología a hablar con Butelman para ver cómo hacíamos para rajarlo. ¿Vos te acordás de eso? Bueno, un día me dice Butelman que él va a renunciar al departamento. Yo casi me muero, no entendía nada. Entonces me dijo que al final había llegado una negociación con Marcos Victoria que Marcos Victoria renunciaba a todas sus cátedras, que era lo que queríamos y él renunciaba al Departamento de Psicología. Cosa que efectivamente ocurrió, fue así. Bueno, nosotras vimos como materia final historia, ¿no? Si elegimos historia, yo diría... Historia de la Psicología con Por tú? amor a Butelman, queríamos recibirnos con él, lo amábamos. Y además, que para rendir esa materia, había que leer todos los libros de Paidós y, y otros que ni existían, que él nos daba las traducciones. Así que teníamos que estudiar con Mimi Deichmann, tres nos encerramos por lo menos un mes sin salir para estudiar estudiábamos como locas pero lo que te iba a decir de Gutenmann ese día sí. él también lo tomó como una ceremonia especial nos fuimos estábamos en Viamonte todavía no nos habíamos mudado Viamonte en una oficina del consejo este, nos sentamos nos hacía una pregunta cada una pero hizo todo como una ceremonia nos puso 10 a todas y fue todo un acto emotivo porque él mismo decía: Mis primeros graduados. Sí, lindo. sí un divino. Muy sí, lindo. Un divino. O sea que los más recordados son Buten. Bueno, es uno, un Lecher. Lecher. yo fui ayudante de Blegen en el 59. Cuando entró a dar psicología, bueno, de, de introducción. ¿no? Introducción, que yo no quería saber nada. Yo fui después de, o sea, de Blegen, por supuesto, sí, por sí, supuesto, sí. ya éramos docentes. Yo fui primero sí, no ayudante de Amalia Radael y Telma Reca en adolescencia por un tiempito y inmediatamente después pasé a ser ayudante de Blegen en introducción y después en psicología de la personalidad. Pero para entonces, además ambas, eh, junto con otras compañeras, entramos a trabajar a dos lugares. En primero Lanús, ¿El, Lanús? Bueno, el, el servicio de psicopatología del Hospital Arauz Alfaro, que para entonces dirigía el doctor Mauricio Goldenberg y que ahora es el Hospital Evita. Y el segundo lugar, en mi caso, fue el Departamento de Orientación Vocacional, que entré como ayudante de segunda y que, dirigía... y que en ese momento lo dirigía primero Bernstein, después Tabela y finalmente Nuria la doctora Nuria Cortá. Eh, yo antes de, de ir al, al servicio de Goldenberg, me fui a trabajar con la gente de psicodrama, me fui a la asociación de psicodrama con el doctor Rojas Bermúdez. Estudiábamos yo en mi generación también. No sé si interesa que yo cuente por qué, tan chiquita me fui al psicodrama, porque antes de la carrera de psicología yo pensaba que me iba a dedicar al teatro. Cuando entré a la carrera y estaba tan entusiasmada dije cómo hago para conciliar ambas cosas y pensar en el psicodrama. Cuando nos recibimos éramos cuatro gatos locos más o menos, éramos muy pocos. Este lo que traje son las actas de la Asociación de Psicólogos porque esperamos a recibirnos los primeros para fundar la Asociación de Psicólogos. Éramos lo mismo que estábamos en todos lados, pero la asociación era muy importante porque desde ahí íbamos a encarar la lucha gremial por la profesión. O sea que nosotros desde chiquitita pensábamos que la carrera era una carrera mayor, que no podía de ninguna manera ser una carrera de auxiliar de la medicina como era hasta ese momento. Y en este Congreso que te traje, que están todos los campos profesionales que son increíblemente diversos, los psicólogos nos habíamos reunido previamente. ¿Vos hay un trabajo tuyo también acá en el 66, fue ya justo después del golpe, y nos pusimos de acuerdo como estrategia de llevar todos los trabajos que pudiéramos para mostrar nuestra presencia y para defender la posibilidad de hacer psicoterapia y defender que la psicología era una carrera mayor. Una cosa que yo rescato muchísimo fue el, la vida universitaria para entonces. Eso me parece que fue riquísimo. Eh, el centro de estudiantes, que estaba en el subsuelo de... Todo Filosofía en Viamonte. En Viamonte. Era un lugar donde se hacían discusiones interesantísimas. La facultad nos permitía, a los que nos interesaba, por ejemplo, asistir a las clases de Borges, de literatura inglesa, asistir a las clases de José Luis Romero, de historia, etc. Etcétera, etcétera. Venía gente de afuera, que no eran alumnos, a escuchar las clases. Por supuesto también. Estaban en el marco de filosofía y letras. Claro, pero además ponían altoparlantes en la calle, me acuerdo. Sí. Y adentro, porque había multitudes para algunos profesores, como Castañino, claro. Blecher... Las clases de Bleger se mudaron de filosofía y letras a, la, a un aula grande sí. de medicina, porque no cabíamos. A nosotros estábamos en unos lugares... Que eran un centro cultural permanente, rodeados de intelectuales, de literatos, de pintores. Estaba el la enfrente de ahí de Florida estaba el Instituto vanriel se llamaba la galería Van Riel, la galería con teatro, este, los bares donde íbamos todos, la institución de la facultad. Yo por ahí tengo escrito una cosa que era una institución total. ¿Qué quiere decir total? que ahí se transcurría la vida. Entonces, había permanentemente mesas redondas sobre las cuestiones políticas, más todo lo que estaba pasando en el mundo, que en esa década era mucho, este, desde ya la revolución cubana, con tantos invitados que venían a discutir, venían gremialistas, qué sé yo, este, era una cosa muy fuerte donde transcurría la vida. Eso se perdió para siempre. ¿Con para, el cual te Sí, pero nunca se recuperó de que el estudiante ahí tenía todo. O sea, además, por ejemplo, había materias que cursábamos conjuntamente con sociología, claro. psicología social la cursábamos conjuntamente claro. con sociología. Eh, una de las materias que teníamos como opción era sociología sistemática que cursábamos con Germani. Este, era realmente muy, un, un, muy claro. un interesante. Un mundo muy enriquecedor, la verdad a mi gusto, de, de lujo. Gleger fue elegido para que nos entregue el diploma a la primer promoción de psicólogos porque lo queríamos mucho y queríamos que él esté con nosotros. Bueno, Adela Duarte. Leibovich, Leibovich. Leibovich, cierto. Leibovich. Este, Alicia Sirota. Kuki Neira, que era Nidia Neira. Rosalía Schneider. Isabel Calvo, Tesi Calvo, María Teresa Calvo, Eloisa Castellano, eh, a ver, eh, Zulema Orlando, Mecha, Mercedes sería Palombo, Isabel Regadera y fácil de Palacios. No podíamos por la ley ejercer ningún tratamiento. Entonces, resulta que cómo hacíamos nosotros para, poder, para poner en práctica eso que nos enseñaban y que además a nosotros nos parecía que era tan importante. Entonces, decidimos, a pesar de estar estudiando, bueno, ponernos a trabajar. ¿Por qué no? Los psicoanalistas decían, ir a los hospitales, eso no es psicoanálisis. Y bueno, paciencia, nosotros vamos a hacer lo que podemos. Y efectivamente en, encontramos la manera de hacer, digamos, en hebra, digamos, fuimos tejiendo, tejiendo los distintos lugares de trabajo. Yo te voy a contar de mí. Yo lo primero que hice fue ir a la matanza. Ahí eh, la dirección de psicología aceptaba. Aceptaba que fueran estudiantes de psicología. Entonces empezamos ahí. Pero nos conectamos y este aquí que había que entrar a los hospitales de alguna manera. Entonces, con una de mis colegas que estudiábamos juntas la materia, ella conocía al jefe de pediatría del Álvarez. Entonces lo habló por teléfono, ahí fuimos, nos hicieron una entrevista. Y nos dijeron, bueno, les prestamos un día, dos horas en el Hospital Álvarez, en el servicio de pediatría, y éramos eh, de dos, terminamos siendo 16. Con la revolución y la intervención a la universidad, bueno, la noche de los bastones largos, todo esto ampliamente conocido. Habíamos renunciado la mayor parte de los docentes de la carrera, es decir, habían renunciado prácticamente todos los profesores y los que éramos auxiliares docentes en ese momento acompañamos. Y entonces, eh, esto fue un año y pico después, me parece, eh, se planteaba la cuestión de si revertir o no esa situación. Es decir, bueno, y Par invitó a la a la Asociación de Psicólogos a proponer un conjunto de docentes, creo que él distribuyó por tercios, era un tercio para, para su grupo de psiquiatras, fenomenólogos, un tercio para la Asociación de Psicólogos, entonces la Asociación decidió hacer un, un llamado abierto eh, y un concurso para el que fijó determinadas pautas. De esa manera, por primera vez, los psicólogos accedieron a ser titulares y a, ser, a estar a cargo gracias, de cátedras. Eso es espectacular lo que decís. No me había dado cuenta de eso, que los psicólogos claro. pueden llegar a estar y a cargo es. de cátedras. No es que volvieron quienes estaban, sino que bueno, los profesores habían renunciado, habían quedado. Pero me parece que, además del, del concurso hecho por la asociación, lo más importante fue la gran discusión acerca de si había que aceptar o no aceptar esta, esta propuesta de IPAR. Había un grupo realmente muy grande que pensaba que había que mantener las renuncias eh, hechas anteriormente y aceptar esta propuesta era de alguna manera hacerse sospechosos de, de colaborar con el gobierno militar. Pero, por otro lado, sin descartar estos argumentos, eh, lo que más pesaba es el hecho de que era una profesión incipiente, todavía sin reconocimiento social, sin, sin reconocimiento legal. Se resolvió por mayoría aceptar la propuesta y se establecieron cuáles iban a ser los procedimientos para. para entregar las propuestas a IPAR. Yo era chiquitito, vivía en Bellavista, pasaban los aviones que iban a Palomar, los miraba, anotaba la matrícula, le preguntaba a mis padres qué eran esos aviones, yo iba a ser piloto de esos aviones. <laughs> esos aviones hoy están en el Museo Aeronáutico. Que los han levantado ahí de... Uh -huh. Pasé el tiempo, me hice psicoterapeuta, que es mi actividad oh, principal, qué... y como psicólogo me fui interesando, por ejemplo, en la fobia al vuelo, en los aviones. Y empecé a trabajar en el tema. Me incorporé a un equipo que trabajaba sobre el tema, hicimos un libro. Pero empecé a trabajar con gente a fuego al vuelo. Pero claro, digo, no puedo hablar desde afuera. Y me dio el gusto y me hice piloto privado. Hice el curso y empecé a pilotear avión. Entonces se juntó. Pero ¿qué pasa? En la adolescencia yo había tenido un accidente. Y ahí aprendí que los accidentes son muy poco accidentales. Así que psicólogo, psicoterapeuta habiendo tenido accidente me dedico a enseñar psicología aeronáutica con el objetivo de hacer prevención de accidentes así que se me redondeó me dio el gusto Tito está estudiando los psicólogos en Argentina es el gran mapeador de cómo se viene desenvolviendo nuestra profesión en el tiempo y en el espacio es culpa de los periodistas, porque ¿qué pasaba? Periodistas extranjeros o argentinos preguntaban, ¿es cierto que ustedes tienen 60.000 psicólogos? Te digo, año 90. ¿Es cierto que tienen 30.000? Yo digo, ¿cómo puede ser que haya una variación tan grande? Entonces vamos a contarlos. Simplemente mandé cartas que al principio eran muy ambiciosas porque yo quería conocer de punta a punta la estructura de las universidades la historia, la estructura de los planes de estudio, etc. Les pedía tanto que era demasiado ambicioso. Entonces me conformé con decir cuántos estudiantes tienen, cuántos egresados han tenido hasta hoy, ¿sí? cuántos egresaron el último año, cuántos varones, cuántas mujeres. A los colegios y asociaciones les pedimos, no los matriculados, sino los realmente activos. ¿Y qué hacemos? Sistemáticamente todos los años actualizamos. Y ahora, para poder ir a trabajar a un nivel de hipótesis un poco más interesante, que no sea un simple relevamiento cuantitativo, estamos haciendo la reconstrucción histórica de cómo fue evolucionando, que se va a entretejer con tus evoluciones acerca de la psicología argentina. Bueno, este, estos mapas de Alonso están colgados en nuestra página web. Y tengo recuerdos contrapuestos, absolutamente, porque se puede dividir desde que ingresé en el 70, justamente en el 1970, porque venía de estudiar abogacía y profesor de historia, del 70 hasta que se cierra la facultad el primero de julio 74 cuando muere Perón. Hasta ahí es una cosa, una cosa la facultad, lo que estudiábamos, los profesores, los compañeros, la vida universitaria, hasta ahí es una cosa. Cuando se reable la facultad eh, porque además no sabíamos si la, la carrera continuaba, socio y chico, no se sabía si continuaban esas dos carreras, parecían que no iba a haber más, se rehable finalmente eh, el segundo cuatrimestre del 75, y ahí cambia todo. Y ahí, eh, como característica, eh, cursábamos en el Nacional Buenos Aires, por ejemplo, nos hacían formar, y nos llevaban a las aulas eh, la policía, y nos tomaban exámenes eh, los exámenes la policía los profesores le daban las preguntas por escrito y entonces nos tomaban eso y rodeados por policía era la cursada y los exámenes ¿no? eh, yo quería estudiar sociología entonces un día me vine desde la facultad de abogacía me tomé el colectivo me bajé en Independencia y 24 de noviembre eh, Independencia y Rioja me bajé ahí Quería escuchar una clase del profesor Oscar Landi que daba introducción a la sociología, del cual me habían hablado maravillas. Llego, me siento en el fondo, tímido, y inhibido, venía con saco y corbata de la Facultad de Abogacía directo aquí. Se imaginan el, cam el cambio estético que había entre un lugar y otro. era Yo era marciano con traje y corbata, y eh, escucho a un profesor bajito, pelirrojo. Queda una clase fantástica, maravillosa, la claridad que tenía. Pero yo no entendía qué tenía que ver con la sociología sistemática de lo que ese hombre hablaba. Tampoco me animaba a preguntar a nadie porque estaba en estado de inhibición total ante tamaña fauna que me rodeaba. Cuando termina la clase, pregunto a alguien de qué, de qué era eso de lo que había hablado. Y ahí me entero que era el profesor titular de la cátedra de psicoanálisis el profesor León Ostrov, y que era ese hombre bajito, pelirrojo, excelente docente, maravilloso, y estaba dando un teórico sobre de Freud. Es la cátedra en la cual yo soy titular ahora. Yo cuando escucho a Ostrov en ese momento, no fui nunca más a la Facultad de Abogacía, es exactamente así, no volví a la Facultad de Abogacía ni un solo día más. No me inscribí para hacer sociología, dejé el profesorado de historia y me inscribí para hacer otro ingreso e ingresé a la Facultad de Psicología. Esa época, una época maravillosa, de una apertura de ideas fantástica, todo se debatía, todo se discutía, bueno, estábamos totalmente convencidos de que cambiábamos el mundo, eh, convencidos. Eh, ninguno pensaba en ningún derroteo personal, singular, todo era lo que colectivamente íbamos a hacer. Mi ingreso a la facultad estuvo anclado en el ingreso irrestricto. Y en aquel momento la carrera pertenecía a las facultades de eh, Filosofía y Letras. Fuimos 12.000 ingresantes, de los cuales 8.000 iban directamente a la carrera de psicología. Eh, había una especie de curso semejante a lo que eh, en la actualidad es el ciclo básico, el CBC, que se llamaba tríptico. Se cursó en ese momento, yo lo hice en una sede de la facultad, eh, de la Universidad de Buenos Aires, que estaba enfrente de la Facultad de Medicina. Eh, y había tres materias, que eran Historia de las Luchas Populares, Realidad Nacional y eh, Desarrollos y Silencios de la Psicología. Y una cuarta materia que era Orientación Vocacional, donde querían reorientarnos en cuanto a la eh, a la elección de la carrera. Eso en el 74. Es, que eso en el 74, eso. en un clima, digamos, este, de efervescencia política. Y en el 75, en el 70 y, Fin del 74 es la intervención o tal a Gano y en el 75... Nada. nada. Es decir, que eso que habíamos hecho, esas materias que habíamos hecho, no, no sirvieron para nada. Estuvo un año cerrada la, la facultad y la reabren después del golpe. El primer día de clase en Independencia, eh, con eh, dos militares este, armados en cada uno de los dos extremos de los umbrales de la puerta de independencia y eso era quizá este, quizá lo, lo, lo más neto en cuanto a lo que fue después eh, habitar la, la universidad como estudiante eh, era había muy pocos lugares en donde se podía estar a salvo de una cierta sensación de desconfianza de no saber muy bien quién era la persona que estaba sentada al lado tuyo. Ciertas cátedras permitían lo que no se lograba en ningún ámbito, no solo universitario, sino en general este, de, de la comunidad. Eh, que bueno, que sí, que efectivamente la cátedra de Ostrov, que era la cátedra de, de psicoanálisis. Eh, a quien, bueno, yo no, no a Ostroff, pero sí al psicoanálisis o a lo que ahí aprendí las primeras letras, fue a lo que, de, a lo que quedé ligada definitivamente, digamos, y que se constituyó en una suerte de, de pasión y de práctica a la que he dedicado este, eh, casi junto con la enseñanza mi vida. Vos sos la pionera en el tema de psicoprofilaxis. Con bueno. distintas aplicaciones, y me dice Nélida que en odonto también. Bueno, eh, yo no soy la pionera, yo soy la que la saca a relucir de nuevo de un cajón empolvado. Oh, bien. bien, me encanta eso que dice. Eh, la, psicopro eh, eh, la psicoprofilaxis en realidad empieza eh, a gestarse en nuestro país en la cátedra de odonto, odonto cirugía infantil. En esa época estaba a cargo de María Inés Egosque, a fines de la década de los 50. Y María Inés Egosque convoca a Arminda Verasturri y a un grupo de psicólogos porque tenían que trabajar con chicos que debían ser sometidos odontológicamente, pero bajo anestesia general. La llamaban preparación psicológica para las intervenciones quirúrgicas, en el Gutiérrez. En el Neurocirugía Infantil, María Rosa Glaserman junto con Bleger y Ulloa, y en cirugía cardiovascular, eh, Arminda Verasturi, junto con Guillermo Rinaldi y Diana Goldberg. La psicoprofilaxis integra el programa de psicohigiene y salud mental. Como yo, previo a estudiar psicología, fui instrumentadora quirúrgica, la titular de la cátedra me dice: Muchi, ¿usted? Tendría que unir las dos cosas. Ay, qué lindo lo que y empiezo a dictar los cursos de psicoprofilaxis en posgrado en el año 92. Eh, hacer el proyecto de la ley fue un trabajo discutido, interesante, con muchos compañeros y colegas. Este, con distintas intervenciones hasta que nos pusimos de acuerdo. Yo claro, una co lenta de construcción. construcción de consensos, como, si, como acontece sí. en democracia. Sobre todo que tuviéramos que ver primero con el derecho a ejercer nuestra profesión sin la dependencia de ningún otro profesional, después el tratamiento de cuáles eran las incumbencias que nos correspondían, también crear un, eh, un, digamos, un reglamento de ética que nos apoyara en nuestra profesión. Todo esto fue significando, eh, por un lado, esfuerzo, pero por otro lado mucha alegría. Entonces, que tantos años después, tendría que hacer ahora la cuenta, entre el 85, porque en noviembre del 85 se sanciona la ley, y en noviembre del 85 también tenemos la facultad. Eh, nosotros fuimos inicialmente formados por los psicoanalistas, es verdad lo que dijo Reina, pero también es cierto que, y no porque yo no lo sea, así, ¿no? y no ama el psicoanálisis, Sino también es cierto que la ley abarcó a cualquier tipo de psicoterapia. Bien, defendió muy defendió muy Todo eh, todos de aquellos, el, el de familia, eh, este, psicoterapias de familia, de pareja, este, y bueno, la gente se empezó a esperanzar. Así que nosotros eso nos hizo crecer internamente y sentirnos orgullosos de nuestra tarea. Yo pertenezco a la generación que se formó en esta casa sin prácticas de ningún tipo, ninguna práctica profesional, con una herencia de una facultad de formación eminentemente teórica. Y bueno, luego, luego de, de, de concluida la formación, la, la posibilidad de entrar en un hospital, y allí, en mi experiencia personal, fue el encuentro con la clínica. Eh, el encuentro con la realidad hospitalaria, con la, la, la inserción de los profesionales, de los psicólogos en los hospitales, trabajoso en aquella época, y la contingencia salió a en mi encuentro cuando en el año 1990 se abren las primeras residencias. Eh, en hospitales generales. Esto produjo como gran tensión porque los eh, psicólogos, que egresados la mayoría de esta casa, decían, los psicólogos no tenemos nada que hacer en la guardia. Los médicos que tienen claro que los lugares hay que ocuparlos, decían, efectivamente, no se queden, no hace falta que se queden. <laughs> eh, hasta que finalmente el jefe de servicio dice, están contratados guardia 24 horas, se tienen que quedar. Y un, una vez allí hubo que empezar a pensar y a construir este lugar. En ese contexto se fueron también pensando las prácticas profesionales en la formación de, de, de nuestra currícula de grado. ¿Cuántos hospitales asisten nuestros alumnos a hacer prácticas profesionales en urgencias? ¿Cuántos y yo tengo alrededor de 30 hospitales. Que además, eh, en estos tengo el orgullo de decir que en todos estos años, del año 96 hasta hoy, no hemos tenido una sola dificultad seria. No, no ha habido situaciones eh, públicas y alguna institución, eh, otra, eh, alguna clínica, alguna clínica de guardia, pausa, por ejemplo, eh, que es psicoanálisis en urgencia. Bueno, hay algunas instituciones privadas eh, y fundamentalmente hospitales públicos de Capital y Gran Buenos Aires. De algún modo, las prácticas profesionales invierten el, el, la lógica académica a la, a la que el alumno está acostumbrado. La claro, práctica en terreno. Los alumnos están acostumbrados a eh, ir a los sí, textos, no más, a, eh, exacto, y, y una palabra ya eh, garantizada que es la de los autores, la de los profesores. Entonces, en realidad acá se encuentran con que el texto fundamental les decimos desde el inicio es el del paciente. Claro. Y a partir de este texto vamos a volver a los autores que vieron en toda la carrera. Entonces, cuando dicen qué bibliografía, no. toda, la que, toda la que viste a lo largo de la carrera. No, hay situaciones móviles, imprevisibles. Totalmente. Y ese, texto, y ese texto único, original, que es el de ese paciente, diferente a todos. Así que fue una, una vida académica bastante tranquila, llevadera. Eh, la facultad... Tenía las puertas abiertas para que uno pueda manejar sus tiempos, para poder elegir diversidad de cátedras. Teníamos cátedras, este, bastante cátedras paralelas en ese momento. Entonces podíamos elegir más allá de lo que decía un programa, un horario de una cursada, podíamos elegir también eh, contemplando nuestra vida particular. Como también por lo, que, por lo que vemos, también pasa bastante hoy en día, ¿no? ¿Qué materias te impactaron más? Eh, me gustó mucho una práctica que hice en ese momento. En ese momento no había muchas prácticas profesionales. Empezaba. Empezaban las prácticas. Hice una práctica en el tema de adicciones y cuando me recibí salí con la idea de trabajar en adicciones. Eh, los primeros meses trabajé en adicciones, los primeros tiempos. Pero el día que di el final de institucional, eh, en la puerta, la, una profesora que me tomó el examen me invitó a participar de la cátedra. Tenemos un programa de extensión ah. este, que estamos trabajando en, en un hospital público, en un servicio de un hospital público, eh, que ya lo venimos desde el año pasado trabajando. Y justamente hoy a la mañana estuve en el Ministerio de Educación de Ciudad. Y vamos a hacer otro convenio, un convenio con ellos, eh, para trabajar en toda la parte de formación profesional, dar el apoyo a todos los docentes que trabajan eh, con formación profesional, eh, con población eh, vulnerable. Yo entré en el 98 a la carrera, fue una carrera, la verdad, sumamente interesante me encontré con eh, una carrera en la que se podía optar por dos materias, eh, dos eh, planes distintos de acuerdo a eh, uno elegía una cátedra u otra cátedra siguiendo determinado programa se, había mucha pluralidad en ese sentido eh, de hecho yo recuerdo que discutíamos con nuestros compañeros si elegíamos una materia o la otra de acuerdo eh, a los programas investigábamos eh, tal lectura o tal otra las posiciones teóricas y de ese modo elegíamos. Yo trataba de hacer muchas materias, tenía la cuestión de la cuarta materia como posible, ah. hacía grupos de estudio también por fuera, pero en simultáneo. ¿Hubo Yo tuve prácticas? Completas que no no. prácticas... De hecho, en su momento no era obligatorio. Eh... Y no había prácticas, sino estaba toda esta posibilidad de la articulación entre el área de educación y salud, que ahora para el alumno de grado me parece que es algo que es muy accesible, muy importante. Y hoy doy clase en Psicoanálisis Freud, en la cátedra de David Lasnik, en Clínica Psicoanalítica también, también de David Lasnik. De hecho, ahí coordino las prácticas hospitalarias. Me parece que en este sentido es muy interesante la articulación que creería que es de los últimos años, sobre todo entre la facultad y los hospitales, o sea, servicios de psicopatología. Sí, principalmente servicios de psicopatología, donde eh, rotan los residentes y concurrentes. Este video busca retratar en el testimonio de nuestros egresados distintas perspectivas y miradas de cómo han estudiado y cómo ejercen hoy actualmente nuestra profesión. He decidido representar en forma compacta, a los egresados de la década del 2000 y algo recientes, pero ir viendo los sesgos inéditos que están desarrollando. En primer lugar, me gustaría mencionar a Marcela Cabré, que forma parte del equipo de salud mental de Villa Langostura. Ella refiere que en los programas de cómo se han intervenido comunitariamente, la población podido rescatar el verde del paisaje trabajando denodadamente, no por una obra espontánea de la naturaleza, producto de la organización y el trabajo de esa comunidad. En segundo lugar, me encantaría mencionar a Diego Seinham, que también es egresado a nuestra casa y que tiene una columna en el Diario de la Nación que se llama Los Políticos al Diván. Tanto llamó la atención esta columna, donde entrevista a los políticos, los interpreta incluso, que es, es, trabaja todo el tema del poder, que fue motivo de que el New York Times lo mencionara y recordara que Buenos Aires sigue teniendo vigente su pasión local por el psicoanálisis. Finalmente... Me gustaría también rescatar un alumno de la casa, un reciente alumno, que está en Barcelona y que viene, que se está doctorando en la Universidad Autónoma de Barcelona, con qué tema, un tema de psicología social, pero qué tema, el proceso de estigmatización social. Y en esa línea, y para cerrar, también me gustaría mencionar a Valeria Sommer, hija de un ex alumno de la casa, Raúl Sommer, que está en París trabajando en el centro Mincosca. El centro Mincosca se crea en la época de la resistencia francesa en el año 42 y está destinado a asistir a los niños huérfanos víctimas del, de la guerra que estaba teniendo transcurso en ese momento. Bueno, con este paneo de las nuevas generaciones, este, damos por cerrado este video que lo que pretende es retratar a las distintas generaciones en su profesión. Celebremos entre todos el Día del Psicólogo.